Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán que pueden disfrutar cada miércoles a las 9:30 a través de la tele y de la radio y también a través de las redes sociales. Recuerden que tenemos también iVox para aquellas personas que solo quieran escuchar el audio. En el día de hoy vamos a hablar de fotografía. En los últimos tiempos se ha vuelto algo controversial el uso de las fotografías retocadas, sobre todo en las redes sociales. Hablamos del uso de Photoshop. La gente parece que quiere representar hoy en día la realidad de forma alterada o que los complejos hacen que utilicen este tipo de herramientas para verse de una forma diferente a como son realmente. De estos temas vamos a hablar en el programa de hoy y además también vamos a hablar de un término que yo no había descubierto hasta que conocí a nuestra invitada, de la fotografía boudoir, una fotografía que trata de buscar la sensibilidad, la belleza en lo sensual, pero de una forma elegante. De esto hablaremos con nuestra invitada en un podcast que hemos llamado La belleza tras la lente. El Salpique, un podcast menos retocado que una foto de interview. Pues ya lo saben, aquí en el Salpique somos naturales, pero algún que otro retoquito sí tenemos, porque hay que salir guapos, nos gusta salir guapos siempre. Y bueno, para hablar de fotografía boudoir, como les decíamos en la introducción, tenemos aquí a Acidalia Nuez, ella es fotógrafa, encantado de que estés aquí, de que hayas venido. Viniste hace unas semanitas, te conocí fuera de cámara, pero digo, es que yo tengo que traerla a plató. ¿La primera entrevista que tienes en plató? Sí, en plató es la primera entrevista, sí me han grabado en el estudio trabajando, pero sí es la primera entrevista donde me puedo expresar un poquito más y explicar, así que muchas gracias por traerme. Un placer. Vamos a empezar desde el principio. Vamos a ello. ¿Cómo te dio por meterte en el mundo de la fotografía? Porque me comentabas que tú vienes de otro mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. Cuando yo era una adolescente, eché un pulso con mi padre porque quería estudiar imagen y sonido. Entonces, imagen y sonido solo estaba Televisión Española en Canarias, o tenías padrino y no entraba. Entonces, mi padre, como señor coherente, que lo que defendía era un futuro estable, tú estudia algo que tenga salida, hija mía, no me lo permitió, echamos ahí un pulsillo, pero no me lo permitió y terminé estudiando administrativo como mis hermanas. Soy administrativo y mi profesión derivó en el mundo del transporte, un mundo de hombres. Qué curioso. Mundo de hombres, agencia de aduana. Fui una mujer con cargo en un mundo de hombres. Y tengo la titulación de transitaria, porque titulé para poder tener esa parte profesional cubierta. ¿Qué pasó? Pasados los años, era agotador ser una mujer con cargo en un mundo de hombres. Tenía muy mal talante constantemente. ¿Pero porque chocabas con ellos, te refieres? O... al tener cargo, para poder ejercer ese cargo, no lo podías hacer de una forma amable. Necesitaba estar demostrando constantemente la parte masculina mía o el poder que tenía en mí para que ellos se hicieran cargo de las órdenes o instrucciones que yo les solicitaba. Y entonces una vez me agoté, busqué el despido. Busqué el despido muy conscientemente, porque iba a tener tiempo para estudiar y estar cubierta económicamente. Cuando me despidieron, yo era una mujer feliz, nadie lo entendía, pero tenía, era el momento hace 10 años para reinventarme. Hace poquito realmente, ¿no? Sí, sí, me reinventé mayor, ¿eh? La gente dice, no, después de los 30 no te reinventes. Sí, sí, sí. Yo me reinventé con 38, 39 años. ¿Y empezaste a estudiar fotografía en ese momento? Empecé de cero. Yo fui una auténtica descerebrada, ¿vale? Lo tengo que decir así. No sabía tomar una foto en manual. Me apasionaba la fotografía, hacía muchas fotos, pero todo en automático. Pero a mí me apasionaba, descerebrada auténtica. Pasé de 0 a 100. Tenía 2 años de paro. No pedía el pago único, sino estaba al paro mientras me iba formando y con la liquidación... Empecé a ir a formación Península, Barcelona, aquí me hice todos los cursos habidos y por haber a los que pude acceder. ¿Y cómo te fue esa formación? Porque sobre todo habiendo trabajado tantos años en un ámbito totalmente diferente, empezar desde cero, que para mí es súper complicado el mundo de la fotografía, porque tienes que saber todo, ¿no? Todo los parámetros, sí, son unos cuantos parámetros, velocidad, diafragma, luz, al final es luz, la fotografía es luz. O sombras, contraste, no fue fácil adquirir destreza, talento, porque al final es tener una perspectiva propia, porque yo empecé poniendo los ojos muy altos en fotógrafos maravillosos y me quedaba chiquitita siempre, no llegaba, y quería imitar a los demás hasta que te atreves a buscar tu estilo, tu impronta, tu forma de ver la vida, que es por lo que te van a contratar los clientes. Pues me tropecé unos cuantos años ahí, que no me conocía ni mi tía, literalmente, trabajando sábados, domingos, a cualquier hora que el cliente quisiera, yo estaba disponible. Es lo propio cuando empiezas un proyecto. Claro. Y más cuando eres una descerebrada como yo. Pero bueno, no me salió mal, no me salió mal. ¿Y por qué fotografía? Me decía que esto venía desde pequeña, pero ¿por qué? ¿Qué te llamó la atención? Mira, soy la más pequeña de 5 hermanas. Mis padres, mi padre le encantaba la imagen, hacía fotos, tomavistas. ¿Qué pasa? Las 3 primeras hay de todo, vídeo, tomavistas, foto, no sé qué. La 4 aparece un poco, yo soy la 5ª, me hicieron la típica foto en el sillón de Sky de tu abuela, con aquellos rollos, y ya después aparecí, no había tiempo, no había recursos económicos, era muy cara la fotografía, y aparecí cuando mis hermanas se compraron las primeras cámaras, después de mi comunión, la foto de la comunión, amén, y 9, 10 años. No sé cómo crecí, no sé cómo envejecieron mis padres, y yo digo que la fotografía es un recuerdo hoy, un legado mañana, un legado al que le tienes mucho cariño. Entonces mi pasión era el poder fotografiar a las personas para dejar ese legado, pero de una forma natural, y me apasionaba. O sea, te llamó la atención ya no solo pues a nivel pues físico, por así decirlo, sino también emocional, por así decirlo, ¿no? Sí, o sea, querías dejar una huella. La huella es, mi logo es una llave, no sé si se verá la llave, este es el primer logo, el segundo lo tengo tatuado en la pierna. Yo digo que yo tengo la llave de mi felicidad porque cambié de profesión y los clientes me dejan la llave de sus recuerdos. Son recuerdos y siempre doy papel. Yo le entiendo que la fotografía digital está fenomenal, pero siempre doy papel para que quede. Tú te cambias de casa, se te rompe el ordenador, perdiste el pendrive, no importa, el papel queda generación tras generación. Es de tú que la fotografía me parece, es como un poco me da el vibes de los periódicos, por ejemplo. Van a desaparecer los periódicos y nunca desaparecen. Es como la forma de tenerlo en físico, pero sí es verdad que con los años parece que da más pereza fotografiar y tenerlo en físico y tener los álbumes, pero después todo se recicla porque últimamente se puso de moda traer las fotos instantáneas, las típicas en las habitaciones y los llenos de fotografía. Claro, ¿no? Volver, hay quien está pasando del digital y vuelve otra vez al carrete, al analógico, y la magia de la impresión en analógico, descubrir la imagen, el tener que esperar. Porque ahora es la inmediatez, tomo una foto, pero cuando tú tienes ese carrete, tú tienes que esperar a terminarlo, a llevarlo para imprimir. Y lo que pasaba antes, que sacabas fotos y no sabías si salió bien o mal. O en el segundo que cerrabas el ojo y tú dices, hola. Hasta que no la revelabas, ya veías los manchurrones, todo lleno de esas. Pero sí es verdad que me gusta en parte que volvamos como, yo creo que todo es nostalgia hoy en día. Sí, es la parte romántica de la fotografía, pero el soporte físico. Yo he tenido clientes que se han mudado a Península, con los años me han dicho, oye, perdí el pendrive, perdí el soporte del trabajo, tú lo tienes, yo busco las memorias, si las tengo, no pasa nada, yo te lo doy. Pero siempre les digo, recuerda que te di foto impresa. Sí, lo sé, o sea, hay algo, vas a tener un mínimo, porque los formatos van cambiando. Yo le regalé a mi familia un año para Reyes todas las cintas de tomavistas de mis hermanas, metros y metros de mis padres. Eran mis 3 hermanas mayores y mis padres jóvenes. Lo llevé a un centro para que los pasaran. Yo pagué por metros, había metros velados, metros que tenían imágenes, pero fue mi regalo de Reyes, un año para todo el mundo. Qué guay, qué guay. Los formatos cambian, si no actualizas lo pierdes. Lo que está en papel no lo vas a perder nunca. Eso al final es como, me recuerda a mí el tema de los VHS. ¿Cuántos VHS hemos tenido en casa? Claro. Algunos sí los hemos llevado a CD, sitios para que pasar, y otros los tenemos ahí perdidos. Perdidos que algún día alguien de alguna generación dirá, voy a coger esto y voy a descubrir a mi familia en un momento determinado de la vida. Pero siempre, yo creo que es que esto viene de siglos atrás, bueno, yo creo que me atrevería a decir de la prehistoria. el hecho de intentar inmortalizar los momentos, ¿no? Sí, las cavernas y todo esto. Siempre el ser humano ha querido dejar constancia de... Es un legado, es que es un legado de quiénes somos y hacia dónde vamos y cómo evolucionamos. Qué guay. Tal cual evolucionamos nosotros como personas. Total. Me decías eso, que empezabas a estudiar. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos que realizaste? ¡Ay, boda! Claro, la boda impresiona. Espérate, la boda mola mucho. La boda es una jornada dura, es muy dura. Haces fotos como si fuera de producto, de el zapato, el anillo, el ramo. Estás haciendo producto, estás haciendo corporativo porque ves a la maquilladora maquillar, al peluquero peinar. Al final estás sacando el trabajo de otro en imágenes y después tienes la responsabilidad de momentos que tienes que captar sí o sí. No se repiten. Claro. Entonces, como entrenamiento, la boda fue maravillosa, pero es agotadora. Un presupuesto muy alto, pero a razón de las horas que trabajas, que mínimo son 12 horas, porque tú estás con la novia en la pelu hasta que abren el baile, hora y media después. Wow. Es que son 12 horas, 10 horas de curro, tienes que estar constantemente a la altura. Y me impresionó mucho, trabajé 4 temporadas completas. Esta descerebradilla, como digo yo, se fue a Valencia a una formación con unos americanos muy buenos que vinieron a España. Solo han venido una vez a Valencia. Y en esa formación que me costó 3.000 euros más llegar, lo que me dicen es que no tengo talento. ¡Ah! ¡Sorpresa! No tienes talento como fotógrafa de bodas, no consigues mantener el nivel de creatividad constantemente, las 10, 12 horas te pierdes. Yo tengo picos que voy y fue durísimo, me peleé con esa respuesta una temporada más, pero fuimos muchos canarios y donde todos los demás despegaron, yo me quedé atrás y dije, vamos, a ver, has pagado mucho dinero para que te den una respuesta, acéptala, y ellos lo que me dijeron fue, cambia, eres muy buena en sesiones cortas. Vale. Ahí tienes un talento increíble y conectas muy bien con la gente. Si cambias tu nicho de mercado... Ah, bueno. Me dieron la opción, pero yo me negué, claro. Cuando inviertes tanto... Yo pagué mis 3.000 euros para fotografiar novias. Todas las fotografías de bodas anteriores, todas las formaciones, todas las temporadas que estás ahí luchando. Entonces a veces la vida te dice por ahí no y te emperretas en que sí, ¿eh? Y yo como fotógrafa he aprendido a admitir el cambio. Yo cambié de profesión, cambié a fotógrafa, pasé de bodas me fui a familias, me fui a lo más fácil y complicado, el recién nacido. Total. Porque qué papá no ve a su bebé maravilloso, así parezca que lo tiras del quinto. Yo los posicionaba al principio, veo mis fotos, digo, jolín, cuánto amor le ponía y qué poca destreza tenía, porque literalmente en comparación con la destreza que tengo hoy, el posicionamiento y cómo manejo, con mucha formación también, muchos años subiendo a Barcelona, a foros de fotografía de New World, parece que los tiraba del quinto, pero los papás estaban enamorados de sus bebés. No, claro. Y le pones 4 floripondios y aquello quedaba tan bonito. Pero pasé a esas fotografías muy duras por el manejo del bebé, claro, sus tiempos, delicado, los cuerpitos, exacto. Pueden tener gases, sus necesidades de una toma, de un cambio de pañal, pero muy agradecida. Muy agradecida. ¿Y qué ámbitos hay? ¿Boda, bebé? Fotografía de familia. La fotografía es muy amplia. Tú puedes ser fotógrafo de producto, de deporte, de espectáculo. Es muy amplio. Yo me especialicé en bodas. Sigo haciendo bodas muy chiquitas donde doy el, donde estoy a la altura y me gusta estoy muy contenta con mis clientes y ellos conmigo. Hago New World, familia, infantil, la tartita, el smash cake, que es muy divertido. Todos son tendencias, los americanos no, sí, no van entrando. Total. El embarazo, ¿quién se hacía fotos de embarazada? Nadie. ¿Verdad? Y ahora todo el baby shower de repente, que nadie nunca se celebraba, ahora todo el mundo lo celebra. El baby shower, el embarazo, total. El New World. Y entonces, bueno, ahí vamos adquiriendo, que está bien, porque... Bueno, vas teniendo cultura. Antes a la gente le regalaban 20 cosas iguales ya de tiempo. Sí, y ahora tú ya tienes tus tickets y vas y cambias. Total. O pides que te hace falta. O sea, está bien, no está mal. ¿Cuál tipo de fotografía disfrutas más? Yo reconozco que la que más disfruto, como porque me permite crear, me permite divertirme como fotógrafa, es la boudoir de estudio. Vale. Es una iluminación de estudio donde yo creo volúmenes, luces, sombras. Con los niños tengo que estar rápida para captar momentos y con el adulto llegamos a un acuerdo que vamos a transmitir. Es más sosegada y como creativa juego más con lo que a mí me gusta, que es la luz. Tengo tiempo. Vale. Ahora más, después vamos a hablar en específico de la fotografía boudoir. ¿Cuál tipo de fotografía no has probado y te gustaría probar? De producto. Pero de producto me refiero de alimentación. Vale. Es un reto, es un reto, porque una vez hice con unos amigos un spot de una cerveza y donde tú estás viendo espuma, que ellos espuma de afeitar y para que quede las gotitas allí hay laca y un chuchup de agua y aquellos se lo llevan a la boca y tú dices no te lo bebas, no te lo bebas. Entonces la fotografía de producto y de alimentación tiene su estética, tiene su intríngulis. Y sería un reto esa fotografía. Yo he visto mucho también, por ejemplo, la de maquillaje, que también es más de lo mismo, que tienes que jugar, ¿no? A lo mejor es como un producto, te pone una playa, de repente es un cuadrado y es un poco de arena, agua, un secador, ¿sabes lo que te digo? Y al final sí, y crear. Mucho ingenio. Sí, ser muy creativo, ser muy creativo. Cada vez hay más opciones y lo bueno es ser creativo y hacer lo que a ti te haga feliz. Total. ¿Se puede vivir de la fotografía? Se puede vivir de la fotografía, sí puedes vivir de la fotografía, lo que nunca vas a tener estabilidad, vives la incertidumbre constantemente. Cuando tú te dedicas al evento, el evento que te da la fecha, nadie te cambia la fecha a no ser causa de fuerza mayor, pero lo normal que tú sabes que vas a trabajar y vas a trabajar. Cuando a ti te contratan una sesión de recién nacido antes de nacer el bebé, siempre es fecha prevista de parto, cómo está esa mamá, cómo nazca el bebé. Existe la depresión posparto, el agotamiento que produce, la necesidad de que te surgen otros gastos, pospones, cancelas, un bebé se pone malo, la mamá tiene el ojo fatalítico, no sabes, nunca, es una incertidumbre constante, no tienes agendado un mes por otro. Claro, y al final, bueno, yo supongo que ya después cada uno trabaja como quiere, es decir, de pedir adelanto, fianzas o tal, porque al final es que dejas todo en eso. A lo mejor te agenda una fecha, no puedo ir, oye, pues pierdo mi dinero, mi trabajo y mi sueldo. Y el tiempo y no pude ganar para otra persona, no se lo puedo ofrecer. Yo siempre tengo una reserva de fechas mínima y admito un cambio, inclusive un cambio aunque no sea fuerza mayor. Porque después de la sesión que vamos a hablar hay muchos cambios de fecha y tú puedes necesitar cambiar fecha porque no lo hablaste con tu pareja, no hablaste con la otra parte, hay que te lo agendé, lo cambiamos y de causa de fuerza mayor, por supuesto, sin ningún problema. Pero pasada la segunda fecha, si no vienes, esa reserva me la quedo. Claro, es normal. Porque son dos fechas que no he trabajado ni he ofrecido a nadie. En pos de que te voy a ver a ti. Claro. ¿Cualquiera puede ser fotógrafo? Cualquiera puede ser fotógrafo, sí, pero quiero hacer una puntualización. Yo pensaba que ser fotógrafo era barato, era económico, una cámara y venga, vámonos. Y hasta para adelante, ¿no? Todo para adelante. No, tienes que tener una cámara, tienes que invertir y saber qué fotografía es la que quieres hacer. No es lo mismo un telex para deporte que una lente fija que uso yo, los flashes. Te fulminas el sensor de la cámara 2 años, 3 años. Tienes que estar renovando material concretamente. Un cuerpo, el último cuerpo de mi cámara costó 3.280 euros, solo el cuerpo, no los objetivos. Wow. Los ordenadores, aunque te compres un Mac de última generación, Photoshop va tan rápido que tu Mac va a ir lento a los 4 años. Entonces constantemente estás invirtiendo. Y yo no pensaba que fuese tan caro. Más lo que conlleva ser autónomo, que no lo voy a mencionar. Exacto, ¿no? Y la formación que me comentabas y todo. Y constantemente esto, al final... ir a foros, ir a congresos para actualizarte, para compartir, porque estás solo, estás con el cliente, pero estás solo. Entonces compartir con otros compañeros está muy bien. ¿Cómo se distingue un buen fotógrafo de un mal fotógrafo? O cualquiera puede, es como el arte, a lo mejor que depende de la visión. Depende de la visión y el producto que tú quieras comprar. Yo lo digo, yo cuando empecé no podía acceder al cliente que tengo ahora porque mi fotografía no era la que es ahora, hoy día, ¿vale? No tenía la creatividad, ni la técnica, ni mi vista, ni mi perspectiva personal. Entonces cada cliente, cada nicho de mercado, es como todo, está el low cost y está el lujo. Y entonces no pasa nada y todos tenemos un inicio. Yo no soy anti gente que inicia y que es pirata y que está empezando y que está probando. Prueba, claro. Hazlo de forma honesta, sé lo más honesto posible, empieza y decide. Cuando aquello ya quiera ser profesional, hazlo y legalízate y hazte profesional. Pero hay cliente para el low cost y hay cliente para el arte y para el lujo. Hay mucha competencia en ese sentido, porque a lo mejor, bueno, yo me imagino como en todos lados. Hay quien... precio de todo, hay quien revienta el mercado. Yo, por ejemplo, cerré mi estudio. Yo después del COVID, no lo soporté, recién nacido, embarazo, miedo, temor. Claro. Te cuidas tú, cuidas a tu bebé recién nacido. Entonces era mi nicho de mercado mayor. Yo no soportaba el gasto con la falta de ingreso y lo intentaba y no lo soporté. Tardé un año, fue difícil cerrar el estudio, pero... los cambios de la vida, sí, claro. adaptarte al cambio. Entonces yo tenía dos opciones: me volvía un fotógrafo low cost, que tenía que hacer mucho volumen de sesiones que no me emocionaban, que no me maravillaban, con escenarios o set bajo costo, de esa manera que a mí no me inspiraba en absoluto, para generar ingresos y mantener, o decidir cerrar, trabajar menos, con menos gastos, para mantener mi nivel de vida, de cubrir necesidades básicas y volver a empezar de otra forma. Vale. Yo decidí no reventar el mercado. Vale, vale. Ni a mí misma. Claro. Es que al final haces flaco favor ya a ti y a tus compañeros, ¿no? Si viene alguien y dicen, yo te lo hago por 10 euros menos o la mitad del precio. Claro. ¿Sabes? Porque al final, bueno, un poco competencia desleal, ¿no? Al final. Sí, pero que es que el cliente que quiere eso, yo siempre lo digo, es una competencia desleal, sí, pero no me peleo tampoco con ello. No, porque el cliente que quiere esa parte, a lo mejor no quiere la mía, porque yo te voy a cuidar el detalle desde el inicio hasta el fin, hasta la entrega final. Entonces, a lo mejor tú quieres algo más del momento, del rapidillo, del low cost, de la necesidad rápida de tener algo. Y yo no te voy a dar algo, yo te voy a dar algo especial. Pues no pasa nada, estamos todos. Y al final yo creo que la gente que, por ejemplo, acude a ti es porque ve tu trabajo, sabes cómo trabajas seguramente, por el boca a boca, por lo que sea, y quieren específico trabajar contigo por eso. Claro, y desde que contactan conmigo, cómo les doy la información, qué información les doy, qué tiempo les dedico, cómo. Claro. Entonces, hay para todos. ¿Qué opinas de los retoques en el mundo de la fotografía? Bueno, esto tan controversial hoy en día, Instagram, influencer, todo este tema. Yo soy anti-retoque, vale. Anti-total. Yo edito, hago edición, hago luz, a lo mejor la pielcito, imagínate que eres una novia con una piel perfecta, o el novio, que me mola también a mí el novio, que se maquillan, ya me gusta mucho, pero ese día te sale el bendito grano de los nervios. Yo te lo voy a quitar, porque ese no es tuyo. Pero si tú llevas una cara empedrada todo el año, no me pidas que te hagas corporación dermoestética o te vaya a hacer una operación y te ponga el cuerpo esbelto, porque no lo llevas, no es tuyo. Vamos a aceptar un poquito quiénes somos, porque esa opción de modificar la realidad, te pierdes tú en esa realidad, que no es. Entonces yo no estoy muy de acuerdo, pero si te lo piden, ¿lo haces o por lo general? No. Vale. Yo intento que no. Vale. Yo lo voy a explicar, explico, y que me costó mucho admitir que no tenía que hacerlo todo. Me costó llegar a este punto, no es fácil, porque el cliente te pide y no tengo pelo y entonces tú me pones y entonces rellena, porque el chico es el pelo y ella quiere que le adelgace y el no sé cuánto, o el que hace lucha canaria y viene con la cara raspada, porque no sé, en ese mundo entré mucho, ¿no? Pues no luches el sábado si te veo el lunes. Claro, ten cuidadito, ¿no? Pero intento, hasta que decidí que no era lo que yo quería hacer. Fotografías, captar momentos para mí. Si estamos en familia, yo fotografío a personas, muchas personas, y me gusta captar momentos reales, reales. Es que al final yo creo que es que la base de todo al final es la autoestima que tenemos cada uno. Y si no tenemos autoestima es que no nos aceptamos, y si no nos aceptamos debemos modificar la realidad. Claro. Y ahí ese entramos, es el trabajo de base, ¿no? Entramos en un bucle, que es la pescadilla que se muerde la cola, y mi frase es, todos somos hermosos en la mirada adecuada, hagamos que esa mirada sea la tuya. Entonces, a lo mejor tú no te ves tan hermoso como yo te veo, porque estoy entrenada para ver belleza en todas las personas y en todos los cuerpos. Yo me he entrenado para eso, que no me impresione nadie su figura cuando entre a mi estudio conmigo, sino que yo nada más verte vea tu capacidad, dónde te encuentro, dónde te busco, y sorprenderte a ti mismo. Porque muchas personas se me da un coraje cuando me dicen, es que no soy fotogénico. Primero, muchas veces lo dicen como para que tú le digas, no, sí lo eres. Sí queda bien, no sé bien, que te valide, claro. Y luego muchos de verdad no tienen autoestima y lo dicen porque tal, pero piensas que todo el mundo somos fotogénicos en el fondo. Yo tengo una expresión que aprendí con un profe, Octavo Arte, la Academia Gustavo, todos somos fotohigiénicos. ¿No? Fotohigiénicos. Lo que tienes que higienizar primero tu cabecita. Total. Para entender que sí, que tienes la foto, tienes la sonrisa, pero no es la... Yo no miro a cámara, bueno, yo sí, porque yo tengo sonrisa de foto, puedo, pero te tensas, quieres ponerte guapo y cuando lo que realmente te gusta de ti, seguro que es lo mismo que miras en el espejo, naturalidad. Es que al final, te digo, es un trabajo de aceptación que tiene que tener cada uno, Total. Es fundamental. Pero bueno, para toda la vida, no solo para el mundo de la fotografía, sino para el día a día, para Total. Salir a la calle. ¿Cuánto puede salir? Yo creo que depende mucho de la sesión, pero una sesión, ¿cuánto puede salir más o menos? Una sesión, claro, yo tengo diferentes rangos. Tipo, claro. Claro. Por ejemplo, tengo pack de embarazo y recién nacido, vale. Ambos dos juntos, entonces si coges el pack es 300 euros, 150 euros por sesión, si lo coges separado es más. Vale. Después tenemos la sesión de familia en exterior, que es el parentesco de primer grado, porque cuando decimos familia viene hasta la tía. Entonces yo ya he ido afinando, siempre admito a los abuelos. DNI. A ver quién era abuelo, quién era el tío, quién era el primo, no, primos no. Parentesco de primer grado, aunque adoro a los abuelos, lo digo siempre, los abuelos y los bisabuelos siempre caben, están invitados a venir. A lo mejor al principio y después se quedan sentaditos si es en exterior para no fatigarles, pero esos personajes y personas especiales de nuestra vida siempre tienen cabida en mis fotos, siempre. Entonces esa sesión, más personas, más tiempo, más esfuerzo, más resultado vale. final. Yo soy una fotógrafa que no cobra por fotos, es decir, tú no compras un pack de 10 y yo después te voy a ir cobrando. Vale. Como yo quiero ser una mujer feliz y una fotógrafa feliz, yo te cobro un precio más elevado que lo normal de mis compañeras, pero todo está incluido. Vale. ¿Vale? Todo lo que me den durante el tiempo que yo estoy sacando fotos, que yo creo, oye, me falta este grupo, me falta el otro, ahora tú solo, de individual, con el visa, los nietos, con el visa, con el abuelo, tal, todos los rangos, entonces yo hago trabajo a gustísimo. Vale. Porque no estoy pensando en hacer para después cobrarte, ya está cobrado. Entonces yo ya estoy cobrando por ese trabajo que estoy vale. haciendo. O sea, digamos que mi mínimo sí, siempre de más. Mi mínimo es 150 por vale. pack, pero yo no salgo de mi casa por menos de 280 euros. Vale. ¿Y está valorado realmente el trabajo o te encuentras mucha gente que se queja? No, jolín, que tenemos el móvil, la inmediatez, yo me hago las fotos, yo la tengo, pero es verdad que todo lo que queda en el móvil, que siempre lo digo, si no me quieres contratar, fenomenal. No quieres, no lo valoras, no te lo puedes permitir, que no siempre tenemos la disposición económica para ello. Yo soy un capricho en la vida de las personas o una necesidad por evento, comunión, bautizo, boda, ahí soy necesidad. Y si no, soy capricho. Si no me vas a contratar y vas a hacer fotos con el móvil, descarga e imprime, aunque sean 10, 15, una oferta que tenga el laboratorio de tu pueblo que le vas a ayudar, de 100 fotos a no sé cuánto, imprímela. Porque mañana te vas a ir a un concierto, no tienes memoria y con la rapidez y las ganas de grabar el concierto, te vas a cargar al bisabuelo y al abuelo y a tu madre. Ay, Dios, qué tremendo. Te la cargas del recuerdo. Te la cargas del recuerdo. ¿Y por qué nos cuesta tanto posar antes de una cámara? Uy. ¿Por qué nos pasa eso? Las vergüenzas, los miedos, los temores. No, es lo mismo, entonces. Siempre es lo mismo. Estamos acostumbrados a ser validados en la mirada del otro, a ser queridos en la mirada del otro, aceptados en la mirada del otro. Y cuando yo me expongo para que tú me hagas fotos, ¿qué pasa? Me tengo que reconocer a mí mismo y eso no siempre nos gusta. Claro. Entonces yo lo que siempre digo a este amigo de tus imperfecciones, porque ahí fuera hay alguien que las va a adorar, pero si las adoras tú, te haces la vida mucho más fácil. Porque ¿quién necesita ser perfecto? Yo no. Pero es que luego lo complejo, aparte de eso, bueno, hay, por un lado es ¿Cómo poso? ¿Cómo me pongo? Yo ayudo, yo hago propuestas, yo soy una fotógrafa mangoniona. Vale. Mangoniona me refiero a que te voy a pedir que te pongas esbelto, los chicos suelen tener de jugadores de fútbol, del rollo del equipo, siempre levantan los brazos y dan peso, entonces siempre que notan peso nos venimos abajo, yo siempre pido, oye, sube el cuerpo, escápulas atrás, libera el cuello, no subas hombros, yo te voy a ayudar, inclusive te puedo posicionar dependiendo de la sesión, te hago propuestas. A veces me equivoco y nos tenemos que reír porque eso no es para no es para ti lo que yo te estoy proponiendo, no es para ti en absoluto, pero no, nos cuesta por el inconformismo y la perfección. Y a raíz de esto también nos cuesta mucho, que a mí me pasa, a todos les pasará, nos sacamos 10 fotos y no sabemos cuál elegir. ¿Cuál elegir? Bien, si te gustan todas, bien, qué contenta me pongo, si te sabes tu lado bueno y te mola. Y qué triste que no te puedas ver en ninguna, que no te veas, que no te mires bonito. Pero es que al final yo pienso, vuelvo a lo mismo, lo que decía, que es que buscamos la perfección. Porque no, es que aquí tengo el pie un poco más adelante. Es que es la realidad, tenías el pie más adelante, ¿sabes? Pero claro, nos pasa. Claro, nos pasa. Pero porque podemos descartar, ¿vale? Cuando usábamos el carrete y en ese microsegundo cerraste el ojo y está el grupo todo fantástico y tienes ese recuerdo, yo tengo fotos del instituto, y yo me muero de la risa y no hay bien puesto nadie, pero ves a la persona, recuerdas su carácter, quién era, lo que compartiste. Y ahora estamos en el puedo descartar muy rápido, como estas aplicaciones de pareja, el ticar y descartar y poner, quédate con lo que te transmite. Ya no nos quedamos con lo que nos transmiten los momentos o las imágenes o la belleza en conjunto. De un grupo de 10, todos tienen que quedar perfectos. Claro, no es posible. Claro, total. Voy a ponerles un reto. Cuando se saquen fotos, solo se saquen una. Y esa la suben a Instagram. A ver si son capaces. Por lo menos una semanita. Una semanita y te aceptas. Estaría bien ese reto. Yo me pongo contigo. Venga. Lo hacemos. Venga, lo hacemos. Vamos a hablar, que esto me llama mucho la atención. Yo no tenía ni idea hasta que viniste, fíjate tú, y me lo comentaste. ¿Qué es la fotografía boudoir? Vale, la fotografía boudoir, boudoir viene del francés, significa tocador, un tocador donde las señoras de la alta sociedad tenían ese espacio para tener conversaciones privadas, ponerse guapas, cultivar el arte y demás. Entonces, yo utilicé esa palabra boudoir, no fotografía sensual, sino boudoir, porque yo tengo una conversación íntima con mis clientes, tanto pueden verse las fotografías como pueden ser para ti privadas, donde durante esa conversación en el estudio, antes tú te has despojado de muchos miedos, porque hacerte una fotografía sensual, quien no tiene ese lado que no le gusta, quien no quiere ocultar una lorza, un montoncito, una estría, aunque mis muslos ya no son como eran, entonces te despojas de los miedos antes de llegar. Además, yo insisto mucho en lo que te vayas a poner, mírate en el espejo y hazme una foto, mándamela, porque así, yo viendo tu look, sé que te voy a proponer. Realmente no necesito ver los looks para saber qué le voy a proponer, pero es un trabajo previo que hacen de, me lo veo, voy a ser capaz de llegar al plató de Acidalia, al estudio, y ponerme esta lencería o este castán y hacerme las fotos. Es muy bonita. Vamos, si te parece, nos pasaste un vídeo para que vayan viendo un poquito tu trabajo con fotografía boudoir. Por aquí podemos ver algunos... Libera tus miedos, siempre. Algunos ejemplos. Fotografías que vemos que algunas personas lo hacen con ropa, otras con ropa interior, otras sin ropa. Depende, ¿no? Claro, depende. Lo que vamos a intentar siempre es transmitir sensualidad. Erotismo es una línea muy, muy, muy delgada, la sensualidad del erotismo, no llegar a la pornografía, pero son fotografías sensuales, vernos desde ahí, desde la sensualidad. ¿Qué diferencia hay entre, vamos a separar un poco, por ejemplo, foto de pornografía, sensual, boudoir, ¿qué diferencias hay? Vale, mira, la sensualidad es sutil para mí, en mi ojo, ¿vale? Yo te hablo siempre desde mi perspectiva, la mía, como yo la trabajo. La sensualidad sutil es mostrar sin enseñar. El erotismo ya enseña. Vale. Y para mí la pornografía, cuando pasas a pornografía, es el erotismo llevado a la vulgaridad. Vale. Al exceso, al mostrarte en exceso. Yo puedo tener las piernas un poquito abiertas, mostrarme sensual erótica, porque me estoy mostrando, estoy intentando provocar en ti un deseo, pero si yo ya abro las piernas, me meto la mano y aquello... Una intención, digamos. Claro, ¿no? Entonces aquello ya pasa a, para mí, la pornografía. Entonces, vale, esas son las líneas que yo me voy marcando cuando hablamos que quieres sensualidad, erotismo, te atreves con un desnudo como, vale, un desnudo vestido, porque hay desnudos que estamos vestidos. En el vídeo que pasamos hay dos desnudos en que yo veo que aún sin estar con ropa estás vestido, o quieres algo más expuesto porque también te apetece, y yo te lo hago, porque para eso es una conversación íntima y mi mirada es amable, no hay problema. Qué bueno. ¿Y cómo suele ser la respuesta de los clientes, las personas que van a estas fotos? Me imagino que un poco, ¿no? Mira, primero, entusiasmo. 2 días antes intentan cambiar la fecha. Vale. Por eso decía antes, esta sesión tiene un procesito. La ves, la quieres, la contratas, te atreves, bien, llegamos ahí. Después tenemos la fecha y 2 días antes por alguna razón la intentas cambiar. Yo intento que la mantenga, pero oye, sientes la necesidad de hacerte las manos, no has preparado todos los looks, la cambiamos la segunda, ya no hay más tu tía. Y cuando llegamos al estudio, se tiran mucho rato en el baño antes de salir. Sí, yo tengo una anécdota de una clienta que se boicoteó, llegó 15 minutos tarde y estuvo media hora en el baño. Yo tengo una paciencia infinita, pero también una asertividad brutal. Entonces ya le toqué en el baño y le dije, mira, te estás boicoteando y yo no quiero cobrarte por mi tiempo, yo quiero cobrarte por mi trabajo. Sal y vamos a hacer lo que nos toca, yo mi trabajo y tú ser mi modelo. No te vas a arrepentir, pero tienes que salir ya porque llegaste aquí. Te estás boicoteando. Claro. Y entonces me dice, es verdad. Digo, venga, pues sal lo más tapada que puedas, con el look más cerradito que tengas, yo te lo pongo como... En serio, no te estoy exagerando, le terminé haciendo un desnudo. Para que vea. En media hora. Todo en media hora. Tienes la capacidad de desnudar a la gente en media hora. Sí, oye, lo digo y no es broma, yo desnudo sobre todo a muchas mujeres. Ya me gustaría desnudar a más hombres. Pero sí, desnudo a muchas personas con cariño y mimándolas mucho. Pero bueno, es eso, ¿por qué se sienten a gusto? Al final, lo que decías, el trabajo que hay detrás de confianza, de conversación al final contigo para saber cuáles son los límites, lo que le apetece a uno, lo que no. Porque me lo van regalando, vas viendo la actitud, vas viendo qué quieren. Y entonces ya al final hago la pregunta célebre de, ¿te apetece un desnudo? Venga, vamos para allá. Vamos al desnudo. Y entonces la gente ves que últimamente se está animando más a este tipo de fotografía. Preguntan muchísimo y sí, se están animando más, inclusive en parejas, lo que es una fotografía por el resultado que hemos visto, que no siempre me dejan publicar y es normal, es para ti, es íntima. Oye, que me permites mostrar el trabajo que hemos hecho juntos porque yo no hago nada sola, es un trabajo en equipo. Yo lo agradezco muchísimo, que no quieres que lo muestre, no pasa nada. Si tú te vas contento, yo me quedo feliz. Qué bueno. ¿Y experiencias positivas que hayas tenido? Me hablaste esta un poco negativa. Mira, ¿no? las mías mismas. Yo me he puesto 2 veces de ese lado porque me interesa saber qué se siente cuando te despojas de todas esas capas, ¿no? Porque todo lo que nos ponemos son capas cuando lo mejor que nos podemos poner es actitud. Y yo lo sé, cuando estoy de este lado, detrás de la cámara, pido actitud y te ofrezco poses por el look que me lleva, si es más romántico, una pose más romántica. A veces me traen look cañero y digo, pues no lo defendemos, ¿ahora qué hacemos? Pero yo me he puesto de ese lado para sentirme despojada de todas esas capas, con la inseguridad que da el descubrir tu figura al completo. Una cámara que lo capta todo, con la iluminación de estudio que es bastante dura, por eso yo digo sí, edito piel, porque la iluminación de estudio es durita, pero no retoco cuerpo y cuesta, pero cuando ves el resultado, y parece que estoy siendo comercial de mí misma, yo no soy la misma mujer en autoestima de la primera sesión a la segunda, y el resultado de mi primera sesión y mi segunda sesión no es el mismo, porque te vienes arriba, digo, oye, aceptas y le vas teniendo cariño a tus imperfecciones y ves toda la belleza que hay en ti. Y yo me pongo, no he conseguido que sea una mujer, un hombre, las 2 veces han sido hombres, y no precisamente con los que tenga mucha confianza para ponerme en empatía con el cliente. O sea, no me lo pongo fácil, para yo ponerme donde te vas a poner tú, claro, cuando vengas. Por si te encuentras algún tipo de cliente que a lo mejor pues no, se niega o lo que sea. Sí, y... sí, y yo tener herramientas por haber estado desde ese lado para ayudarles a superarlo. De momento nadie se ha ido sin hacerle las fotos pese a que se boicoteen. Vale. Y experiencias maravillosas, como hice un sorteo y me llegó una chica que tiene una enfermedad degenerativa, había subido muchísimo peso con bastón, no me lo dijo y es una de las sesiones más bonitas que he hecho. Bueno. Porque no me la esperaba, ¿eh? Yo no me la esperaba y cuando la vi dije, jo, yo te quiero por tu querer estar, claro, aquí. Claro, es que al final es eso, y las personas vienen con sus inseguridades, algunas no, pero vendrán con... Algunas vienen con la alegría de aceptarse, que también es súper chachi, bueno, con la alegría de me acepto, hacemos lo que tú quieras, proponme lo que te apetezca, no hay límite, y eso también está muy bien. Está muy... Las dos partes son bonitas, yo tengo un trabajo precioso. ¿Y cómo te vino ese término? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo fue? Lo descubrí en el confinamiento, no doy yo tiempo a todo. Yo te digo, no soy mamá, trabajo con familias, pero no soy mamá. Y es verdad que yo veo compañeras que son mamás, que han pasado el parto, que pueden ayudar mucho más a las familias en ese día y a lo largo de esas primeras semanas que yo. Y yo dije, vale, ¿dónde está mi fuerza? Mi fuerza está en comunicar, en transmitir, y en que me acepten las propuestas, que yo te digo, ah, pero no sé qué, y tú te vienes arriba y me la aceptas, y en ver belleza en todas las personas, ver belleza en todas las personas, estoy entrenada para eso. Yo me he querido entrenar porque yo tenía un trabajo previo de aceptación propia, de mí misma, entonces digo, venga, sí, lo puedo hacer conmigo, lo puedo hacer con todo el mundo. Y me puse a estudiar porque una clienta maravillosa, después de tener 2 niños, había recuperado su peso habitual, su figura, y me dijo, así quiero unas fotos bonitas, mi musa, Davinia. Y por Davinia me puse a investigar, tenía tiempo, pues, teníamos todo el tiempo del mundo ahí encerrado, y descubrí la fotografía boudoir, digo, ay, qué interesante, y se lo fui proponiendo a ella, y la primera sesión que hice fue chiquitita, en comparación con lo que puedo hacer ahora, pero yo se lo debo a mi musa. Qué bueno. ¿Sí? Bueno. Hay clientes que son estrellitas que tienes por ello, o personas... que llamamos personas estrellas o personas escaleras que te ayudan a ir subiendo esos peldaños que de repente tú no te atreves, y son propuestas que te hace la vida. Y dice, a probar, venga, ¿no? Que te ayuden a probar cosas nuevas, sí, también, ¿no? Sí, se ofrecen. Sí. Hay mucho, bueno, yo no sé cómo se llama, hay una técnica que es con las cuerdas, con los tipos de lazos en el mundo osado, BDCM y tal. Shibari, yo no me salía. Y hay muchas sesiones también de este estilo. Yo hago shibari estético, ¿vale? Vale. Entendemos la cuerda, y eso yo lo defiendo mucho. A mí me gusta la cultura japonesa. Por ejemplo, yo adoro el kaizen, es un concepto japonés, ¿sabes lo que significa? No. El kaizen te dice que tú no puedes cambiar tu vida, ni tu perspectiva de vida, ni siquiera tu perspectiva de ti mismo de ahora para después, por más que tú quieras envalentonarte, yo puedo, no sé qué, yo lo hago, no sé nada, no. Tú no vas al gimnasio y te sale el músculo de repente, ¿verdad? Esto es un entrenamiento, la pesita de 1 kilo, 1,5 kilos, 2, 5, llevamos a 10. El kaizen lo que te dice que durante 365 días hagas un pequeño cambio en tu vida, muy pequeño cambio. Vale. Y que cuando llegues al final de esos 365 días veas el resultado, que no te obstines con la meta, sino con el poco a poco. Y adoro la cultura japonesa, yo descubrí el shibari por casualidad, y detrás del shibari aquí en esta isla está el BDSM. Sí. ¿Vale? En la isla, pero yo empecé a practicar shibari con maestros de aquí, pero como no me identifico con el sadismo, ni el masoquismo, ni el BDSM, mi shibari estético, yo te acaricio con las cuerdas, te hago una estructura, para mí es hacer una joya. Aparte de que tengo el poder, ojo, es bondad, no dejo de tener el poder yo en mis manos, te tengo a ti atado, pero desde el cariño. Y que al final, ¿no? Porque es que tiene que ser complejo en el sentido de que al final tú estás haciendo tu trabajo de fotografía, o sea, tu fin es un fin estético. Claro. Y el fin de ellos muchas veces no es el estético, ¿no? Porque al final es una práctica. Es una práctica, claro, entonces, claro. Tienes que estar como, ¿no? Y ahora mi maestro está en Madrid. Tengo la capacidad de poder aprender con él online. Vale. Vale, porque ya tengo una cierta destreza adquirida de las primeras formaciones que di aquí, que no renuncio a ella, son personas fantásticas, pero su perspectiva de vida y sexual no tiene nada que ver con la mía. Y entonces claro, yo, oye, pues empecé, mis primeras cuerdas, mis primeras estructuras salen de ahí. Y mi profe está en Madrid, es un sexólogo, es educador sexual, es sexólogo y practica shibari todos los tipos. Él sí puede usar el shibari como BDSM o sadismo, pero él entiende mi necesidad de no dañar. Claro. Sí, porque al final te digo, el tuyo es más un fin estético, ¿no? Sí, pero que lo bien. Buscan y me lo piden. No, claro. Que me lo piden porque es muy bonito y descubren la cuerda. Y hubo una pareja que él me pidió hacerle una estructura a ella para él tener el poder, porque él en la pareja es el dominante, pero después les gustó mucho el shibari. Y les enseñé un par de cositas y no sé por dónde van, ¿eh? Ni dónde han llegado. Ya voy a ir a carrería, seguro. Porque es muy bonito, hay una intimidad muy bonita cuando te dejas atar por alguien o tú estás atando a alguien, haciendo una estructura, pasando la cuerda. Yo digo que es un abrazo. ¿Por qué nos llama la atención, por ejemplo, con el mundo de la fotografía, realizarnos fotos de desnudo, de shibari? O sea, ¿por qué vamos a ello? Ahí hay un trabajito de aceptación, de querer verte, de verdad. De ponernos un reto, ¿no? Quizás también. Es un reto y una aceptación después, posterior. Entonces ahí el presupuesto, claro, todos tenemos presupuestos para divertirnos. Me gusta, lo quiero, no sé qué, cuánto cuesta, bueno, me lo pienso, vuelvo para atrás, voy para adelante. Pero después es muy bonito tenerlo, la experiencia vivida y el resultado final. Y el shibari cuando descubres las cuerdas te puede enamorar, y hay quien, yo he hecho encuestas en mis perfiles de Instagram, y hay quien la agobia, lo detesta. Cuando subo una estructura o alguien con la estructura hecha, sin poder, inmovilizado, se agobian y me dicen, cuando ponen esas fotos es que me dan ganas de irme de tu perfil. Mira tú. Porque les entra ansiedad claro, de la presión. Claro, porque necesitan ser libres. Claro. Lo que unos ven como placer, porque eso precisamente lo que otros lo ven como los extremos, y ahí está aceptarnos todos. Y en las sesiones, por lo general, las de boudoir, ¿qué es lo que más se suele utilizar? Más o menos mucho encaje, mucha lencería, ¿no? La tendencia natural es de todo el mundo irse al cuero, porque tenemos el erotismo enlazado en nuestro cerebro, también, ¿no? En nuestro cerebro lo tenemos enlazado. El erotismo viene de la pornografía, de lo que nos venden, el cuero, el negro, la chupa o la lencería excesivamente expuesta. Y yo siempre les digo, vamos a usar tres, por favor, tráeme uno romántico, clarito, casual, un suéter. No me digas que una mujer con un suéter que se le vea las piernas, que juegue con él, es súper divertido. Una chupa de cuero, no, una chaqueta vaquera, un caftán que te envuelva, un pañuelo, y mostrar sin enseñar, un pañuelo que te deje hasta el traserillo ahí, que sí, que sí, no, una espalda. O sea, no hace falta tanto, es actitud, pero siempre les pido uno romántico, uno al extremo contrario. Que sea muy cañero, que te empodere mucho, de venirte arriba, de que tú te metes ahí y dices, sí, aquí estoy yo. Pero puede ser vestido, ¿por qué no? Tú puedes llevar una falda, un vestido lencero, o los chicos me vienen con el pantalón, la camisa, súper guapísimos, pero guapos, elegantes. Y después el tercero se lo dejo a su criterio, que se diviertan, Pamela, medias, lo que quieran, diviértete. Y desnudo también, si sale. Y claro, ya después, si queremos, el desnudo. Llegamos ahí. ¿Cuánto suele durar una sesión de boudoir, por ejemplo? La primera y media hora la invertimos en hablar, en entrar al baño, en mostrarme todo lo que traes, porque vienes muy nervioso, es normal, trae de más. Yo siempre digo, te vas a quedar corto y no tenemos para jugar, tú trae de más. Y entonces me abren aquellas maletas de la Piqué. Y nos divertimos mucho, y yo descarto rápidamente, porque casi que no estoy mirando lo que me muestra, sino la cara. Y hay cosas que emocionan, hay prendas que emocionan, malo mericondo, y hay prendas que es como la traje por rellenar, pero yo te cuento todo. Entonces yo voy descartando, nos vamos a quedar con estos cuatro y vamos a empezar con esta prenda. Y cuando entran a plató, lo primero que hago, porque si yo te estoy haciendo fotos y te digo así no, no te ayudo. Claro, te corta. Entonces yo lo que les digo siempre es, tenemos que tener el cuerpo esbelto, estar arriba, separar en los hombros del cuello. Las manos cuentan muchas cosas en fotografía. La mano es una garra que va a agarrar, ella va a venir abierta, después hay que dulcificarla. Los codos, las rodillas no son nuestras amigas. Intentar no mostrar codos. Hay mujeres que se ponen sexys así, tú dices, hola, no me des el codo. Y porque si me quedas así, te me quedas chiquita, en cuanto echas el codo para atrás, te me queda grande. Entonces hablo mucho con ellas, les hago hacer posiciones, nos reímos, nos enrollamos, pero es el momento de, ves, no pasa nada, nos divertimos. Y a partir de ahí, cuando le digo el codo, dice, no, vale, para atrás. Cuando le digo, espérate la rodilla, me la llevo, la mano, no sé qué. Y todo es mucho más fácil. Bueno. Y tardamos hora y media. Guay, guay. Pero la primera media hora nos divertimos y después la siguiente avanzamos. Un truquito para que todo el mundo salgamos bien en una foto, una fotografía básica. Básica, vale. El truco es, ¿por qué no nos gusta nuestra foto de carnet? Porque yo estoy totalmente frontal a cámara y estoy con la cara pandemillo y aquellos hombros y no nos gusta. Entonces, en cuanto yo giro un poquito, unos 45 grados, separo la cabeza del cuello y miro. Entonces, esta perspectiva, que no es tan ancha, nos gusta más. Vale, o sea, es de lado, ¿no? Es el lado que tú quieras, el tuyo, el derecho. ¿Salgo bien? ¿Estamos guapos? Yo creo que sí. Chicos, ¿salgo bien? ¿Salimos bien? A mí me cuesta muchísimo. Siempre yo tiro, últimamente, como subir mentón, no sé por qué. Subes porque tienes un cuello bonito, no muestras. Y yo tengo mucho mentón, entonces de frente, tiene que ser de frente, de perfil no me gusta nada. Y como subir el mentón, siempre lo subo un poco. Pero porque nos vamos buscando esta parte que nos gusta, este lado, el lado bueno. Bueno, y cuando son en pareja y los dos tienen el mismo lado bueno, ríete. Lo vas rotando, pero ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Pero, pues no, el malo no te lo veo tan malo porque es malo, ¿no? Porque te empecinas que aquello es tu lado bueno. Cuando todo hay que mirarse de forma amable, pero te vas buscando tus perspectivas, vas buscando tu forma, la encuentras, te gustas y te mantienes. La cosa es probar. Me tengo que atrever a probar entonces. ¿Vienes? Voy. ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Haremos sesión boudoir en camino. Mira que me cuesta, yo también tengo mis tabúes como todo el mundo. Claro, pero... son barreras que pasamos. Pero sí. Son barreras y límites que tenemos mentalmente. La sociedad nos ha inculcado mucho vernos desde la vergüenza y no desde la aceptación. Y entonces, en cuanto tú empiezas a aceptarte, cuando tú empiezas a quererte, la vida te la pones más fácil. Pero es que se trabaja con los años, porque yo me acuerdo de pequeño, por ejemplo, me iba a la playa, me ponía unas bermudas, quería ir lo máximo tapado posible, y luego ahora ya no, ya voy con mi... Es que con los años pierdes el cuerpo, pierdes la figura y ganas en confianza. ¿Verdad? Entonces, bueno... ¿Por qué no antes? Cuando yo tenía aquella figurita de la cinturita... ¡Qué tonto pero era! Bueno, no pasa nada, porque la actitud ante la vida va cambiando y ante ti mismo, y yo lo digo, ¿quién quiere ser perfecto? Yo no. Y cuando yo he ido aprendiendo y me he mentalizado de que no quiero ser perfecta y voy aceptando y siendo amiga de mis imperfecciones, te lo vas poniendo más fácil. Y tratarte con cariño, hablarte, ser amable. Cuando tú eres amable contigo y no practicas la autocrítica constante, puedes ser amable con los demás y les vas a ver de otra forma porque no vas con la crítica y el drama. Total. Para la gente que se quiera poner en contacto contigo a través de tu página web, de tu Instagram, de verdad, a Facebook no vayan porque abandoné esa plataforma social, pero en Instagram es Acidalia Nuez o acidalia.boudoir en Instagram y mi página web es acidalianuez.com.es y voy a estar encantada de atenderles. Muchas Vamos gracias. A pasarnos. Antes de irte, no te vas a ir, no te vas a ir todavía. La ronda de preguntitas random que siempre hago al final los invitados para conocerte un poquito fuera de todo esto. Vamos a ello. ¿Un lugar para meditar o desconectar? Más que un lugar es la mañana, siempre a la hora de la mañana y con un maestro. Agustín Vidal, meditación. Es un maestro con el que practico meditación online. Tuve la suerte de ir a Barcelona a un retiro con él y ahora vive en Bali y tendré la suerte algún día de poder ir a Bali a verlo. Ay, qué guay, Bali. Pero a la mañana, siempre a la mañana. La mañana. ¿Lugar preferido de Mogán? Veneguera. Ya lo hablamos antes. Veneguera lo hablamos antes. Adoro Veneguera, adoro bajar ese barranco, con todas las fincas que hay a los lados. No, tú eres un poco masoquista, porque ese barranco a veces está la carretera un poco... Claro, pero tengo el RAC 4, ¿vale? Voy bien, altita, bueno, perdón, voy topalante. Y ir pasando de un lado a otro del barranco hasta que ves el mar, y cuando ves el mar y te llega esa brisa, pasar todo el día en la playa y subir por la tarde, noche, porque es salvaje, es muy salvaje, está natural, y ojalá. Y habrá quien deteste lo que voy a decir, no la habrán nunca. No, 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 yo espero que también se mantenga como está, quizás mejorarla un poco, el acceso sobre todo. Hay épocas del año muy fastidiadas para bajar, si no tienes un coche alto. Exacto, pero a mí también mi playa favorita es la playa de Veneguera, siempre lo he dicho, me encanta, y la verdad que es un sitio que ha intentado urbanizar un montón de veces y yo espero que se quede como está. Que la queremos como está, pese a los revolcones que dan mareas malas. Exacto, que yo no llevo alguno. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Un deseo, vivir con ilusión hasta mi último aliento. Vivir con ilusión, no perder la ilusión por vivir y no perder la ingenuidad en creer que todos somos buenos. Confío mucho en las personas. ¿Eres feliz? Yo soy una mujer muy feliz. Me considero una mujer feliz con una mirada amable. No, es que lo transmites totalmente, por eso te digo. Gracias. Tiene que ser sí o sí. Un olor que te encante. La madera. El olor a madera, mi padre, yo soy la hija de un artista, mi padre es artesano, luthier, es constructor de timples, en activo con 91 años, es que estoy muy orgullosa de ser su hija, Antonio Nuez, timple Faicán, y yo huelo a madera y huelo a hogar. El olor a serrín, a madera, a lija, ya el barniz me gusta menos, ¿verdad? Pero la madera, que es con lo que él trabaja, me huele a hogar. Qué guay, qué guay. Una frase o palabra que te defina. Una mujer feliz con una mirada amable. ¿Una canción que te identifique? Mira, descubrí hace poco a Pedro Capo, La Fiesta. Sí. ¡Guau! Y la frase de... Bebí, fumé, no sé, pero sobre todo la frase célebre de las personas buenas no se entierran, se siembran. Wow. Adoro esa canción porque hay otras que me gustan mucho, pero esto es llegar al final de tu vida celebrando tu vida. A tope. ¡Guau! A tope hasta el final. Es muy bonita esa letra, muy bonita. Sí. El programa se llama El Salpique. ¿De quién salpicarías tú, tanto positiva como negativamente? Mira, y voy a no ser políticamente correcta, pero salpico del feminismo que nos separa de los hombres, ¿vale? Salpico mucho de eso. Me considero una mujer feminista, no necesito ser feminista porque tengo un padre maravilloso y en mi vida han habido hombres maravillosos, pero sí abogo por todo lo que han hecho por nosotras y por algo ahora tenemos todos los derechos que tenemos, pero del feminismo político, del feminismo que nos quiere separar a unos de otros, salpico totalmente. Vale. El feminismo populista. Vale. La persona más famosa que conozca de forma personal. Wow. Que he visto que ha fotografiado a alguna persona conocida. Sí, pero mira, te cuento, Jonathan Viera, futbolista de Las Palmas, que somos de primera, pero su familia, Estefanía, Enzo... mira que he fotografiado a personas famosas, pero lo que me impresionan son siempre la calidad humana y ellos como familia la tienen. Minerva Santana, presentadora de televisión, algunos diseñadores, pero lo que siempre, grandes empresarios también conozco, pero lo que me impresionan siempre es la calidad humana de las personas. Yo tengo mucha suerte con mis clientes y amigos. Que son buenas personas. Buenas personas, siempre. La fama no está aquí. Soy primero persona y después seré famosa. Qué bueno. La tarea que tienen todos los invitados, que es, me tienes que invitar a alguien para que venga al salpique. Una obligación, ¿eh? Una obligación con cariño. 1, 2, 3. Ah, bueno, pues si tienes varias, mira, me encanta. Leticia Robaina, nuestra compañera en trío de ACES, el proyecto. Leti es coach de imagen y también derriba muchos tabúes con la imagen. Yo con ella descubrí que hay 7 estilos universales, que todos tenemos uno de base, pero con acento. Hay días que estás más romántico, días que estás más creativo. Y cuando yo hice el taller con ella, llegué a mi casa, hice la tarea de revisar ese armario. Había hecho el mericondo antes, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Hice la tarea de lo que te define, lo que te identifica, de verdad, no solo lo que te puede gustar. Yo ahora cada vez que abro mi armario, soy feliz. Hago menos compras, porque ya tengo lo que me identifica, lo que me hace sentir cómoda y feliz. Yo creo que pasamos por una etapa que compramos mucho porque estamos probando estilos, ¿no? Sí, probándonos nosotros mismos. Sí. Y luego nos damos cuenta que siempre nos ponemos la misma ropa, ¿no? Ahí vamos. Pero que te aprendes muchísimo. Ella sería una. Vale. Y después Amalia Fajardo, que es influencer sostenible. La adoro. Porque ser influencer, que la tendencia es que consumas, pero que ella te enseña y te cuenta, por favor, consume de forma sostenible, esto del Amazon está muy bien, pero todo el transporte que conlleva, vamos al kilómetro cero, el soporte que le das a los negocios de tu barrio, locales, de tu pueblo, de tu isla. Qué bueno. Entonces, adoro a Amalia Fajardo. Vale. Ella todo. Vale. ¿Se lo vas a decir entonces? Se lo digo y le paso tu número. Hecho. ¿Y la sesión boudoir también? Esa, ahora ponemos fecha. Muchísimas gracias por haber venido a Salpique. Me ha gustado mucho hablar, conocer más del mundo de la fotografía, de lo que hay detrás, del mundo del boudoir, que yo no conocía nada. Yo espero que todos ustedes hayan escuchado sobre este mundo y que sepan un poquito más. Que se animen a escribirte, a llamarte y a hacerse alguna de estas sesiones. Que bueno, tienes un montón de tipos de sesiones, no solo la boudoir. Claro, pero esa es como la que menos se conoce. Sí. A ver si le damos un poquito de caña al boudoir, ¿no? Venga, vamos a darle chichilimona. Y muchísimas gracias por venir, un placer. A ti, gracias. Y a ustedes muchísimas gracias. Recordarles, nos vemos cada miércoles a las 9:30 aquí en Radio Televisión Mogán. También nos pueden seguir a través de las redes sociales. Volvemos el miércoles que viene con otro Salpique.